Escándalo legal. Cristian Nodal y familia acusados de alterar documentos. Quería hacer un cambio dentro de la industria, quería que el regional mexicano no se viera regional solamente en México, sino que fuera algo mundial. Fraude y engaño. Cristian Nodal y sus padres frente a acusaciones graves. Y obviamente, pues, cada acción trae una reacción y, pues, mi reacción está bien fundamentada, simplemente no puedo hablar. Cristian Nodal tiene enorme lío legal con su disquera. Cristian Nodal, su madre Cristina y su padre Jaime están envueltos en un embrollo legal de grandes proporciones, con una importante disquera transnacional. Esta disquera fue la que, en su momento, le dio la oportunidad de brillar a Cristian Nodal. El inconveniente que presentan no es para nada insignificante. Los señalamientos incluyen alteración de documentos oficiales, engaño de declaración ante autoridades, contratos alterados y anomalías en firmas y otros documentos. Estas serias acusaciones han llevado el caso a tribunales federales. Y a pesar de los esfuerzos de los padres de Nodal por evitar que el proceso tomara esta dimensión, los hechos han salido a la luz y las cifras implicadas son astronómicas. Estamos hablando de millones y millones de dólares. Según los comunicados de la disquera, los padres de Nodal se habrían apoderado ilegalmente de cantidades multimillonarias, involucrando también a su hijo en el proceso. Si se comprueban estas acusaciones, Cristian Nodal podría perder más de la mitad de su fortuna, que presume tener. Entre el dinero supuestamente hurtado, las multas, consecuencias legales y gastos judiciales, el panorama se presenta muy complicado para el cantante. De confirmarse los señalamientos, Nodal tendría que pagar a la ex disquera una cantidad significativa. Su fortuna, que declaró ser de 150 millones de dólares, podría verse reducida a menos de la mitad. Además, debe considerar los 12 millones de dólares que tendría que pagar a Ángela Aguilar y su padre, en un corto y mediano plazo. Ustedes saben, por el cuerno que seguramente le va a poner a su esposa. Este complicado escenario podría explicar por qué Cristian Nodal ha evitado pagar la pensión de su hija, lo cual ha sido un tema de gran controversia y sarcasmo entre sus seguidores. La audiencia no ha tardado en reaccionar. Comentarios y especulaciones han llenado las redes sociales. Algunos sugieren que la negativa de Nodal a pagar la pensión de su hija podría estar relacionada con la posibilidad de que no sea su hija biológica. Sin embargo, muchos afirman que la niña es idéntica a él, lo que complica aún más la situación. Este escándalo no solo afecta la vida personal de Nodal, sino que también tiene un impacto significativo en su carrera profesional. La lista de popularidad, las ventas de boletos para conciertos y su presencia en los medios podrían verse notablemente afectadas. La incertidumbre sobre su futuro financiero y legal añade mucha tensión. Señores, el caso de Cristian Nodal es un claro ejemplo de cómo los asuntos legales pueden poner en jaque a una figura pública y su familia. Las consecuencias son enormes y el desenlace aún es incierto. A veces, dar la cara y confesar la verdad puede ser más difícil de lo que parece. Cristian Nodal y sus padres están en medio de un litigio legal, por supuestamente alterar documentos y hurtar millones de dólares. La seriedad de estos señalamientos podría significar un fin abrupto para su carrera y un impacto devastador para su reputación. En el primer video vemos a una Ángela de más o menos 5 años, dando su opinión del matrimonio. Videos filtrados. Ángela Aguilar y su contundente opinión sobre la infidelidad. Pues estaba hablando por teléfono con una de mis amigas y yo le decía, es que pues aquí estoy y esto pasó, y le estaba contando qué había pasado, qué había sucedido. Y en el segundo video vemos a una Ángela 5 años después, opina del matrimonio, opina de la fidelidad. En el departamento donde vivía, ya el conserje ya sabía de que llegaban las flores y me decía, ay, ay. Y yo, ay, Dios mío. Se filtran videos revelando la verdad. Señores, en horas recientes, un fan de la familia Aguilar subió a redes sociales 2 videos antiguos de Ángela, en los que comparte sus opiniones sobre temas serios, temas de adultos, como el matrimonio, la fidelidad y las amantes. Escuchen esto. En el primer video, vemos a una pequeña Ángela Aguilar de unos 5 años dando su opinión sobre el matrimonio. Este video, grabado hace muchos años, muestra a una niña inocente y con una visión ingenua del mundo.
Sin embargo, 5 años después, en el segundo video, una Ángela de 10 años comparte opiniones mucho más desarrolladas y críticas sobre la fidelidad, las amantes y los consejos que ha recibido de su familia y de sus maestros. Es impresionante cómo una niña de esa edad puede tener pensamientos tan claros y definidos sobre temas complejos. Ángela, a los 10 años, expresó de manera contundente su repudio hacia la infidelidad y hacia las mujeres que se convierten en amantes de hombres casados. Esto es lo que Angelita dijo. Lo peor de este mundo es la infidelidad. Pero lo que me da asco es el hecho de que una mujer sea la amante de un hombre. Y peor, que luego hasta se casen con esos hombres. Provocan que dejen a sus esposas y a su familia. Y aunque terminen casándose con el hombre, eso no les quita a esas mujeres que son las amantes. Bueno, señores, ya escucharon en sus propias palabras a Ángela decir que lo peor de este mundo es la infidelidad. Y que lo que más le asqueaba era que una mujer fuera la amante de un hombre casado. La joven Ángela criticaba duramente a estas mujeres, afirmando que provocan la ruptura de matrimonios y familias. Por otra parte, señores, analicen esto, es de una de sus canciones de cuando estaba chavita. Dice, la chancla que tú tiras no la vuelves a levantar, si ese novio te vuelve a decir, ay no, perdón, es que yo estaba con la otra, y nada más por esta razón, yo creo que no. Sumado a la declaración sobre, la chancla que tú tiras no la vuelves a levantar, la pequeña Ángela detalló que le parecía sumamente inapropiado que un hombre dejara a su pareja por otra mujer, una situación que ella misma habría consentido de parte de Christian Nodal, pues abandonó a Kazu y a su hija Inti, para contraer matrimonio con su ahora esposa. La canción, La Chancla, se trata de alguien que dejó por otra. ¡Qué triste es eso! ¿Cuál es el punto de tener novios si te van a dejar por otra? Mejor nada más le pegas en las pompas, dijo Ángela en su momento. Cuando vemos estos videos de la pequeña Ángela Aguilar, es evidente que surgen muchas preguntas incómodas, ¿cómo una niña de 10 años puede tener opiniones tan fuertes sobre el matrimonio y la infidelidad? Aquí vemos a Ángela contra Ángela, ya que hay una contradicción entre sus mismas opiniones. La carta ha generado diversas reacciones entre los seguidores y los espectadores. Algunos están impactados por las opiniones tan maduras de una niña de 10 años, mientras que otros comentan sobre la ironía de sus declaraciones en comparación con su vida actual. Estos son algunos de los comentarios. Ángela tiene mucho que aprender de Angelita. Otro dijo. Se le olvidó leer sus propios apuntes. Terminó siendo la otra. El karma se la cobrará. También añadieron. Poco a poco va cumpliendo su ciclo,